¿Qué estamos haciendo ahí, Javier? Voy a estar bueno. Voy a explicarse. Voy a meter esa pata. Pero mucha gente no lo conoce como fricassé. Fue como un pollo guisado, pero no guisado. Es un pollo que se le echa todo, se le echa pimiento, se le echa vino de cocinar, se le echa jugo de uva, se le echa un poco de frito, aceitunas, cilantro, pimienta. Calabaza. I love that. ¿A ti te gustan? You put it in every finger. A mí no me gustan las aceitunas, ¿verdad? ¿Tú has probado las negras, las que son grandes? No me gustan estas. No me gustan. Las papas, no te olvides las papas. Moverlo un poco, no está bien. Una sí. Muchas gracias. Mira. Chacho, un día yo metí con esto. Di adiós. ¿Más? No. Este es so addictive. Okay. Acabando ahí con las aceitunas. Buenas, mis amigos, aquí dándole los buenos días. Voy a tomarme un poquito de café porque acá siempre es bueno tomarse un poquito de café por la mañana porque los días son fríos. Estamos todavía en invierno y aquí puse a calentar la leche. Hacer un poquito de café con leche para tomármelo. El café negro y aquí pensando, yo vi un artículo en Facebook que hablaba acerca de los políticos allá en Puerto Rico, no entendí muy bien, donde hablaba acerca de los suministros que mandaron para Puerto Rico para la gente necesitada por el huracán María. Y yo estuve allá, yo fui después del huracán y yo tuve que hacer una fila bien grande allá para suministros de agua, principalmente de agua, porque después de María en Ponce no se encontraba agua. Y antes de ir para allá, yo estaba acá y yo vi por la televisión acá las noticias, todos los suministros que se colectaron de las ayudas, tanto del gobierno como de todos los puertorriqueños. Un beso gigante a todos los puertorriqueños que viven acá en Estados Unidos, que
yo digo, no es porque yo sea puertorriqueña y aprecio todo lo de los demás países, porque también casi toda la sangre latina, cuando digo sangre latina, toda la habla hispana, son así, tienen un corazón enorme. Y cuando ven en necesidad su pueblo, su gente, se desbordan. Y acá, yo antes de ir para allá, yo vi todas las noticias, todos los suministros que enviaron de aquí para allá. Cuando yo vi para allá, suministros que no aparecían, porque no dieron suministro. Lo que estaban dando eran comida del Army. Y yo soy testigo porque yo estaba ahí. Y yo le decía a mi familia, pero ¿dónde están esos suministros? ¿Verdad? Porque primero decían que tenían todos sus vagones parados allá en San Juan, que llegaban los barcos repletos, y no sé lo que pasaba con la política en Puerto Rico, que no dejaban repartir esa ayuda. Apagar aquí que se me llueve la leche. Y ahora están apareciendo los suministros. Wow, por arte de magia, pero no están dándoselo a la gente. Se lo dan a la gente. Los políticos están usando eso como para consagraciarse con las personas y decir que es favor de ellos. ¿Ustedes saben una cosa? Me dio un coraje cuando yo vi ese artículo en Facebook. Me dio un coraje. Yo digo, ¿cómo las personas pueden ser tan inhumanas? ¿Cómo las personas pueden ser tan malos de corazón? Porque eso no es de Dios. Que una cosa que se envió para la ayuda de muchas personas que todavía hoy en día están necesitando, y estos políticos lo cojan ahora para ellos darse golpe de pecho, que esa ayuda, no, mi hermano, eso no se hace. ¿Es que acaso al hombre se le ha olvidado que allá arriba hay un Dios grande y poderoso, que todo lo ve, que a él nada se le puede ocultar? ¿Acaso al hombre se le ha olvidado que un día va a tener que darle cuentas a Dios? Todo por el poder, todo por la avaricia, por los deseos del hombre, que siempre son para el mal, no son. Mire, hermano, y lo más triste de todo es que sean los mismos puertorriqueños. Y no estoy hablando de todos. No quiero que después me pongan comentarios a que mira que se cree esa señora, que sea hablando. No, hermano. El puertorriqueño, dije al principio, es de un corazón enorme. Tanto ayuda como su propio pueblo, como a todos los demás países. Y eso es una bendición. A pesar de todo, mi isla es bendecida por Dios. Porque todavía hay gente humilde en Puerto Rico, hay gente de buen corazón. Pero los políticos. Y mire, déjeme decirle, yo no soy de ningún color. Lo digo a nivel general. Todos los políticos, casi todos, tampoco no voy a generalizar, casi todos, solamente buscan el bienestar de ellos. ¿Por qué? Porque no van a tener muerte algún día, no van a tener que dar cuentas a Dios algún día. No tienen conciencia, se acuestan en esas camas y no piensan. Porque de tener conciencia la tienen. Porque Dios se encargó de poner conciencia en cada ser humano aquí sobre esta tierra. Político, los ricos, oprimiendo al pobre. Y después dicen que este mundo no se va a acabar. Están diciendo la verdad. Que se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Lo que se va a terminar va a ser el ser humano en esta tierra que vive lleno de maldad. Yo soy cristiana y yo no estoy buscando. Yo estoy haciendo, dije yo al principio, pensando aquí, reflexionando, ¿por qué el hombre hace esto? ¿Por qué el hombre hace esto? Por la maldad. La maldad. Existe la maldad. Y el hombre que no es nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, así es que obra. Esas son las obras de la carne. Y si no me creen a mí, vayan a la Biblia, en Gálatas. Ahí las menciona, las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Ok? Soy yo pensando aquí y yo digo, por eso, gracias al Señor que hay una iglesia que se mantiene orando por toda la humanidad. Porque la maldad existe. Hay
gente así que no tienen conciencia, que oprimen al pobre, que tienen, ellos tienen y quieren más y quieren más y quieren más. ¿Para qué? Si a la final nada se van a llevar cuando mueran. Y después cuando mueran, y si mueren en pecado, y si mueren sin arrepentirse de toda esa maldad, le viene un juicio. La Biblia lo dice, le viene un juicio. Nadie se va a escapar de la justicia divina. Quizás de la justicia de aquí del hombre, hay muchos que se escapan. Y más si tienen dinero, claro que se escapan. Pero de Dios, ¿tú te vas a escapar? No te vas a escapar. Nadie se escapa de la justicia divina. Y me da tristeza en mi corazón que los mismos que están allá, que viven, han nacido, se han criado allá, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la moral? Se ha desaparecido. Es triste, triste decirlo. Seguimos orando como iglesia para que Dios siga tocando los corazones. Y la gente, la humanidad, corra un arrepentimiento de corazón. Para que el día, cuando estén presentes delante de la presencia del Señor, el Señor le diga: ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué pena, qué tristeza, cuando le digan: Señor, Señor, y Él le diga: apartaos de mí, que yo no los conozco, hacedores de maldad. Es el triste, bien triste. Así que mi hermano, mi amigo, que está viendo este video, quizás no fue por casualidad que tú te detuviste aquí, te pusiste a mirarlo. Pero si eres cristiano, si conoces de la palabra de Dios, ora, ora mucho por la isla de Puerto Rico. Necesita la oración de emergencia. Necesita la oración. Hay mucha gente allá que está sufriendo por la injusticia. Ancianos, que muchos de ellos no tienen ni nada de economía, nada para mantenerse. Y solamente dependen de la ayuda que el gobierno federal le envía de aquí. No el gobierno de Puerto Rico, de aquí. Miren, les voy a poner un ejemplo. Acá en Estados Unidos, yo antes cogía estampillas de alimento. Food stamp. Y por cada persona, aquí dan $200 en food stamp para alimento. Acá, por cada persona. Se supone que eso también lo que den allá. Se supone. Y allá solamente lo que dan son 100. 100 o lo máximo 120. Y cuidado. Lo digo porque yo conozco gente allá en Puerto Rico que viven de la ayuda del gobierno. ¿Dónde están los otros 100? ¿Dónde está el boquetito por donde se está yendo esos otros 100? Es increíble. Es increíble. Y vergüenza ajena me da. No estoy hablando mal de los puertorriqueños, estoy hablando de la situación que está pasando en Puerto Rico. Porque vuelvo y repito, no todos son así. Hay muchos puertorriqueños con un corazón enorme que vengan necesitados y le brindan su ayuda, le dan de lo poquito que ellos tienen. Yo lo pude ver ahora, después de lo que María, yo viví allá, yo fui allá a ver cómo estaba mi familia, ayudar a mi familia. Llevé cosas de acá y vi cómo nos reuníamos sin electricidad. No había electricidad en Ponce, tuvieron por donde vive mi mamá 99 días sin electricidad. Y todas las tardes bajábamos, poníamos una sillita frente de la casa y nos ponemos allí a hablar de diferentes temas. Hacemos un poquito de chocolate caliente con un pedacito de pan y nos poníamos allí a compartir. Y todavía seguimos eso. A pesar de que Huracán María se llevó muchas cosas y arrasó con mucha fauna en Puerto Rico, dejó algo bien valioso que se había perdido: la unidad del vecino. Esa unidad que ya se había perdido, por lo menos en el área donde vive mi mamá. Bien lindo. Yo le dije a la vecina, tantas veces que he venido de paseo, y mira lo lindo que hemos compartido ahora en esta vez, a pesar
de la casitud de la electricidad, a pesar de la casitud del agua, porque nos unimos. Allá yo llamaba a la vecina, llamaba a mi hermana, nos íbamos a buscar suministro, porque yo fui con dinero, pero sé que valía el dinero. No había suministro en el supermercado, no había agua, por más dinero que tenía no podía ni comprar agua. So, había que ir a hacer filas y a buscar suministro. Pero compartimos bien lindo y yo quiero que eso siga, porque eso es lo más principal, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros como seres humanos seamos unánimes, unidos, no tanto en la desgracia, en la armonía, en todo tiempo. Si Dios lo que quiere es ver un mundo lleno de paz, pero lamentablemente la maldad existe. Solamente estaba pensando eso y tenía esa reflexión para que me acompañara aquí con el cafecito. Que Dios me los bendiga. Y voy a llevar en oración a todas aquellas personas que están todavía en necesidad. Hay muchas personas en necesidad, muchas personas que todavía no tienen electricidad, muchas personas que no se puede decir, ah, pero que el tiempo de antes no había luz. Sí, pero el tiempo de antes no había tanta enfermedad. Y hay muchos necesitados de electricidad para sobrevivir, porque tienen máquinas conectadas o tienen sus hijos con máquinas conectadas que tienen que estar comprando gasolina a sus plantas. Porque si esa persona no tiene esa cubierta, esa necesidad en la salud, pues perece. Por eso hay que seguir orando. Y orando por estos políticos, por estos gobiernos que pasan por Puerto Rico, que se sientan en esa silla de poder porque a Dios así le ha placido, no porque un pueblo lo ha escogido, es porque Dios así le ha placido. Porque no se mueve en la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Quizás a lo mejor hasta el mismo gobierno no tiene conocimiento de lo que está pasando. No sé. Yo no soy política. No sé nada de política. Y tampoco no puedo juzgar. No soy nadie. Pero, bueno, pero como cristiana, tenemos el deber y el llamado de orar por toda esta humanidad. Y por nuestra isla. Hay que orar mucho. Dios me la bendiga. Oye, un pensamiento me vino a mi mente y lo quise compartir con ustedes. Dios me lo bendiga. Suscríbase a mi canal, a mi blog. No sé, yo no entiendo mucho esto, pero por lo menos vean. Y si te gusta, ponle like. Y si no te gusta, pon un comentario lo que tú piensas. No me va a estar malo. Cada quien tiene su derecho de pensar como quiere, ¿ok? Pero principalmente tengan temor de Dios, que es lo más principal. Cuando tú tienes temor de Dios, tú siempre vas a hacer las cosas bien, aunque te venga la maldad. Pero tienes temor de Dios aquí en el corazón. Dios te bendiga.